bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. ¿Qué comes? Tostada. Ah, muy bien. Trajimos un generador. Porque nos gusta acampar como reyes. Ah, qué Mateo. Tu gorro de Mario, mira. No. Ok. Llévate las tostadas con tus abuelitos. ¿Está aquí? Sí, llévate. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a otra aventura. El día de hoy estamos acá en casi en el norte de Arizona, pero seguimos en el desierto y estamos acampando y conociendo otras áreas nuevas. Vean qué hermosa vista, las nubes, el camino y el Frankenstein. Ese es mi Frankenstein. Yo le digo porque está hecho de varias motos. Vamos a ver. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Great outdoors, forever free.
step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. ¿Qué pasó, güey? ¿Te caíste? ¿Sí? Ya te estrenaste, loco. ¿No le pasó nada a la moto, va? ¿No le pasó nada a la moto? No. No se cayó encima de mí. ¿Te caí encima nomás? Sí. Nomás deja una ventanita abierta o algo así, güey. ¡Mata! ¡Mata! Sí. ¡Mata! Sí, sí, a huevo. Está muy alto el fuego, estas van a ser de volada. ¿Qué buscas tú aquí? Me bajé por... Carnita asada. Ya le bajé, mira. Lo tenías a todo. Aquí llegamos a un barranco, ¿no? No nos vayan a salir los coyotes que se escuchan allá a lo lejos, güey, no manches. No veo el camino, güey. Si es por aquí o hay un barranco, ¿no? Por aquí cerca. No ha salido nada, ¿verdad? No manches, güey, a ver si encontramos el campamento. Estamos perdidos. Sí, vamos bien, güey. Hay que seguir nomás derecho y vamos a llegar al campamento. A
Aguanta, no pises, güey, no pises. ¿Pisaste una? Ahí con los guantes, tú traes guantes, ¿verdad, güey? A algunos cuantos grados de congelar y nosotros tuvimos el coraje de poder acampar. ¿Qué piensas de esta acampada, Dani? Pues nos congelamos, estaba haciendo mucho frío para volvernos a quedar otra noche. Estuvo bastante frío, inclusive con el calentón de propano adentro de la casa de campaña. Se condensó y se puso mojado adentro. Aquí estamos ahorita 37 grados, miren señores, y son las 9 de la noche. Ya estamos a 36, miren, está bajando la temperatura rápidamente. Está lo que es absolutamente frío. Y al pensar de cómo se va a poner a las 5 de la mañana, va a estar mucho más frío que esto. 36 grados, miren. Estamos a 4 grados de congelarnos, así que seguimos avanzando. Nos estamos viendo para la próxima. Muchas gracias por apoyar este canal y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho.